Okay. Vale, nosotros somos el grupo de The Avengers. Pasa ya, puedes pasar tranquilamente, no tengo que esquivar. Este es el equipo original, somos 6 personas, pero solo hemos podido venir 3 hoy. Yo soy Fernando, Pablo está en Barcelona y no ha podido venir, Jesús ha salido más guapo en la foto. Héctor es de Canarias y dice que podrá venir más tarde, pero no a la presentación. Sabrina tampoco va a venir y Brian es el tercero que nos queda. Y juntos hemos desarrollado el proyecto de Weldon. Weldon básicamente es una plataforma de blogging. Al estilo de Medium, pretende ser su competidor. O sea, la idea es poder crear una comunidad en la que se registren y den de alta diferentes autores, que compartan contenido, que se recomienden unos a otros, que compartan en redes sociales, marquen favoritos, sigan autores, más o menos con la misma idea de Medium. Para desarrollar el proyecto tenemos por un lado lo que es la web pública, a la que accede todo el mundo, y luego una web privada al estilo de WebApp, desarrollada en React, para solamente los miembros de la plataforma. Entonces, como he dicho, sirve para publicar artículos, interactuar con miembros, hacer seguimiento de seguidores, de autores, quería decir. Los artículos que más te gusten te los puedes guardar o compartir con redes sociales, con la gente de la propia plataforma. Aparte también tenemos artículos favoritos. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. La plataforma, como explicarán luego más en detalle Jesús, está desarrollada con Django, entonces hemos implementado también Django API REST Framework, se llama así el módulo, para incluir una API REST con la idea de poder hacer popular la plataforma, gracias a que con esta API otros desarrolladores, como cualquiera de los que estáis aquí, podéis desarrollar vuestras propias aplicaciones cogiendo los datos de esta API, de la plataforma. Entonces, por un lado tenemos la web pública. Sus funcionalidades son, por un lado, para el usuario anónimo, y los miembros. El anónimo básicamente es ver y no tocar. O sea, llega a la web, puede ver el listado de artículos, ordenarlos por fecha, buscar por categoría, buscar por autor, filtrar por palabras clave de autores o contenido del título o el cuerpo del artículo. Y, bueno, sí, por supuesto, ver los comentarios, pero no puedo hacer nada más. Ya si se registra en la plataforma, pues podrá darse de todo el usuario, poder recuperar su contraseña si lo olvida, una función siempre importante, comentar en artículos, escribir artículos de respuesta, que también formaría parte de la idea de crear comunidad a la hora de escribir artículos, guardarse favoritos, lo he dicho, seguir y dejar de seguir, compartir redes sociales. Unidad de implementación que todavía no hemos llevado son las notificaciones, pero bueno, por eso no está incluida. Y subrayar el contenido que considero relevante. Y para la web app, voy a dejar ya que hable un poco Brian. Vale. Pues la web privada al final es la web de administración del usuario que está ya logueado. Y básicamente lo que puedes hacer es darte de alta, o sea, loguearte ahí y puedes ver los artículos que has compartido, que has escrito tú. También puedes ver a los que les has dado favoritos. Y desde esta web de administración puedes editarlos. Todos los artículos que tengas y eliminarlos si ya no lo quieres tener y tal. Y también a implementar teníamos que hacer menciones, notificaciones y subrayar. Tendrías también otra opción de todos los contenidos que has subrayado, pues o borrarlos o editarlos o un poco eso. Es como la parte en la que gestionas todo tu contenido. Vale, pues la arquitectura la montamos, los dos repos lo montamos en GitHub de forma pública. Por un lado la parte pública, que es el repo de Django con Docker, y la parte privada con React y Docker. La parte pública tira de una base de datos de SQLite, que si quisiera pues ya la cambiaríamos a otra base de datos un poquito más mejor. Y en la parte privada implementamos también Cypress y Cucumber para realizar test a nivel de privada y de la parte pública. Luego, en AWS montamos una instancia en S2 que clona los repos públicos y privados. Y con Docker, el público, lanzamos con Docker Compose, levantamos la aplicación y está siempre activa. Y la parte privada, hacemos un pseudo despliegue continuo porque corremos la aplicación y luego esos archivos que se generan lo pasamos a un bucket de S3. Todo ello con CloudFront por delante, y a CloudFront le montamos un certificado
para servir todas las URLs con HTTPS. Eso es básicamente pues, el resumen de nuestra arquitectura. Pues ya para acabar, pues queremos mostrar por lo menos la demo del MVP que tenemos a día de hoy desarrollado. ¿Un ratón? No hay... Ah, con el dedito, vale. No pasa nada. Vale, vamos a ver. Parte privada que tendría el logo del usuario con su información, con la descripción, el nombre de usuario y el nombre de la persona y el apellido. Y aquí tendría los artículos que ha escrito él. Los artículos de Spiderman escritos por él, las categorías que tiene. Tendríamos la opción de editar si queremos, aunque ya viene de tal, le daríamos a editar y también podemos borrar artículos desde la web privada y nos avisaría de que se ha borrado correctamente y tal. También tenemos la opción de ver la pestaña de favoritos. Que, bueno, ¿la habías dado alguno o no? Sí, creo que la había dado, pero creo que soy bastante peor que tú dándole al pase. Si no, puedes volver y, bueno, se mostraría en el favorito que la ve con el usuario que ha logueado, saldrían aquí. Primero le dio al corazoncito, se puso verde, después le volvió a dar, se puso gris. O sea, le dio me gusta y le sacó me gusta, por eso no aparece. Claro, no aparece, entonces, como no hay, pues podemos ver que te informa de que no tienes, o sea, no se queda en blanco. Sí, bueno, sí. Luego podríamos editar aquí el usuario. Borrar la cuenta y desde las opciones de aquí arriba, esta te llevaría a editar el usuario y esta de aquí a crearte un artículo. Y aquí tienes todas las categorías que quieras poner, yo que sé. Es uno de prueba, vamos a hacer sin imagen y lo publicamos. Te saldría aquí, como no tiene imagen, no vista móvil. También que no se nos olvide, hemos tenido tiempo de asegurar que sea responsive. Claro, en la vista móvil se vería así, con todos los artículos listados. Voy a borrar este que se ve mal. También aparece el toast y un poco como antes, lo de editar, crear un artículo. Y ya aquí a la derecha del todo, la opción de salir. Okay. Esa sería la parte privada más o menos. Lo único ya si son juegos de web.space. Lo único ya para mostrar que sea. Sí, no, sino de web. Escribe web.space. Digo otra vez la pública. Simplemente ya, rápidamente, aprovechando que hemos puesto la vista móvil, que se vea que también en la parte de privada hemos implementado ya que tenga una vista móvil, para que nos sirva tanto para escritorio como para dispositivo móvil. Está incluido también en nuestro producto mínimo. Muy bien.